Oh, <sweak> Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Conajumpa Radio Internacional, la radio de la Juventud Nove. a todas esas personas que ya están conectados a través de nuestra plataforma digital en Conajumpa Radio Internacional. Hoy estamos y vamos a hacer un programa especial con referente a la actividad que vamos a tener para el día de mañana en Alto Caballero. Eh, distrito de MUNA y precisamente para eso tenemos también a la compañera Nori Flores. Nori, bienvenida a las cámaras de Conajumpa Radio y este espacio que nosotros hemos denominado La Hora de la Verdad con Ricardo Miranda Galindo. Muchas gracias Ricardo, la verdad es un placer estar aquí en conjunto contigo y bueno para hablar de un tema muy importante. Y efectivamente, Noris, para el día de mañana, el comité de debates de la Comarca Novebuquele eh, contempló un debate muy importante que, de hecho, las comunidades eh, del 123, entre eso, el distrito de Munayñurun lo están esperando, y es el debate de candidatos a diputados del circuito 123. ¿Dónde se va a realizar esto? Para que no hables un poquito y no comente a todas las personas que nos están viendo eh, el desarrollo de la misma actividad como tal. Sí, Ricardo, este, este debate pues, surge como iniciativa para conocer las propuestas de nuestros candidatos. Eh, actualmente sabemos que son 10 candidatos a, a ocupar ese cargo tan importante de representarnos en la Asamblea Nacional. Eh, dicha actividad se va a realizar en la comunidad de Alto Caballero, una comunidad céntrica, eh, el día de mañana 20 de abril a las 3 de la tarde en adelante. Oiga, eh, sabemos también que este, hay varios candidatos. ¿Cuántos candidatos estamos esperando? O mejor dicho, ¿cuántos candidatos aspiran a ocupar la curul en la Asamblea Nacional en representación del Circuito 12-3? Eh, como dije anteriormente, son 10 uh, candidatos que se han postulado por los diferentes partidos y, bueno, ellos pues han tomado el, re el rol o el reto de querer representar al circuito 123 3 allá en la Asamblea Nacional. Definitivamente son los candidatos que para el día de mañana vamos y estamos esperando en este debate importante donde, Noris, hay varios ejes temáticos que ha tomado el Comité de Debates de la comarca Nove Bugle, para que converse y usted más que todo nos, este, nos hable de cuáles son ese, esos ejes temáticos que se le va a estar este, planteando a los candidatos donde ellos van a responder las preguntas correspondientes. Sí, en realidad, pues ustedes saben que los retos y los desafíos pues, que enfrenta nuestro circuito 12-3 son amplios, sin embargo, pues hemos limitado este, a dos temáticas importantes que son el, el tema de salud, la temática de salud, pues que es un tema que usted sabe que es muy, es, es un desafío y a la vez preocupante en nuestro circuito, y el otro tema es acerca de... La economía, la preservación de los recursos naturales y la generación de empleos. Definitivamente son ejes temáticos muy importantes, lo que es el empleo, la salud, las infraestructuras, que definitivamente eh, la comarca carece de todo eso. Es más, la comarca no ve eh, la mayoría de sus infraestructuras, en este caso de las instituciones, están fuera de la comarca. Y por eso para muchas de las poblaciones este, es preocupante de que muchas de esas direcciones regionales están fuera de la comarca y hay preguntas, que de hecho son preguntas que emanan de la ciudadanía de la comarca NOVE a través de nuestras encuestas y sondeos en redes sociales noris este nosotros eh, sabemos pues que aquí hay una gran cantidad de personas que están involucrados es primera vez que nosotros hemos tomado esa atribución de la sociedad civil usted podría mencionarnos algunos porque son muchas personas que están involucrados para realizar este debate el día de mañana bueno, sí, en realidad pues eh, la ciudadanía interesada, eh, la sociedad civil, Nove Bublé de ⁇ Ñurún y MUNA, eh, tenemos también este alguna, eh, algunas algunos compañeros como Conajumpa, entre otras organizaciones que pues que se han involucrado en este, eh, podríamos llamarle así, primer debate de candidato a diputados del Circuito 12-3 entre las preguntas de la ciudadanía Nori este qué temas están preguntando más o menos la ciudadanía no hablemos de las preguntas específico, pero de repente un, de los temas que, que han salido de las preguntas que han eh, han hecho la ciudadanía para los candidatos o pre, los candidatos a diputados eh, del circuito 123 eh, creo que la ciudadanía tiene muchas preguntas que consultarle a los diputados pero bueno, sin embargo, hemos reducido a 10 preguntas. Eh, hemos estado pues monitoreando algunas preguntas y seleccionando porque pues nos han eh, formulado preguntas desde las redes sociales, algunas comunidades, algunas organizaciones pues que han enviado su pregunta y algunas pues también lo, lo han hecho personalmente. Eh, por decirle así, o un preámbulo de las preguntas del día de mañana, que no sabemos en realidad a qué candidato le va a corresponder porque son preguntas sorteadas, eh, hay preguntas sobre el presupuesto de, de, de la comarca, de la comarca eh, eh, para sí, el presupuesto que exige la ley 10, eh, también hay preguntas referente a transporte, eh, hay preguntas referente a a educación, hay preguntas referente a, a la familia, entre múltiples, pues que hemos recibido, Ricardo. De hecho, pregunta también eh, referente a la protección territorial de la comarca, Correcto. de aquellas personas que algunos pre quisieron ser parte de la comarca, pero cuando vino la delimitación quedaron fuera. Hay preguntas muy específicas en ese tema, pero también sobre las enfermedades de transmisión sexual. Eh, son adelantos que ya para aquellos candidatos que nos están viendo en este en vivo, ya por lo menos pueden imaginarse, pues, eh, que, cuáles son las preguntas que ya está formuladas, que definitivamente eh, eh, lo tenemos pues listo para nuestros candidatos el día de mañana. De hecho, pues también es importante, Nori, comentar a la persona que nos están viendo en este momento que son cuatro, eh, cuatro bloques. En este caso, está el primer bloque que se trata del eje temático de salud. Está el segundo bloque que se trata de qué, Nori? De economía, de empleo. Y recursos naturales, y en el tercer eje temático se trata de las preguntas generales que han este, salido de la población eh, 9. Y la última parte, el último bloque, ¿de qué se trata, Noris? Bueno, el último bloque se trata de algunas preguntas que quieren hacer los propios candidatos a sus compañeros. Eh, eh, pues también esto va a estar, eh, se va a dar, eh, donde pues el candidato le hace preguntas y pues, le hay una réplica de de esas preguntas, así que eso va a estar interesante. Pas eh, la pregunta va a ser de entre los candidatos. Ellos se van a preguntar y se van a responder y se van a replicar. Excelente. Y en la parte, la última parte, que es el cuarto bloque, está entonces un espacio breve para que los candidatos puedan dirigirse al pueblo y este ya, como despedida del debate, pueda hacer su planteamiento en cuanto a su propuesta. Nori, qué otra sorpresa tenemos para aquellas personas que van a ir ver el debate allá directamente en el Colegio de Alto Caballero. Bueno, para mí es interesante este, el hecho de que los candidatos puedan tener interacción entre ellos, pues este, me imagino que algunos pues eh, han visto las propuestas del otro y quieren conocer un poco más. Eh, entre otras cosas pues que puedan surgir, esperamos pues a, un, a la ciudadanía y de pronto pues este, surjan otras preguntas allí que son cosas este, eh, que quizás no tenemos planeado, pero se dan en el momento, eh, pues sí le, le instamos pues a, al debido respeto para que pues el debate pueda darse de manera pacífica. Definitivamente las reglas de este debate es procurar siempre el respeto mutuo, no entrar en esa falta de respeto porque por eh, diferencia de ideas eh, con los candidatos, por eso y la comunidad pues va a estar este anuente pues de estas interesantes propuestas porque la juventud la niñez las mujeres eh, los ancianos estamos esperando con un nuevo eh, eh, un nuevo diputado pues que lleve hacia adelante la, esas visiones que tenemos como circuito eh, ricardo también pues eh, vamos a contar con algunos medios alternativos para eso están las diferentes redes sociales eh, eh, bueno entre otras este, medios de comunicación que van a estar allí para darle toda la publicidad y la, a la anuencia pues a la Comunidad. Definitivamente es el llamado que hacemos también a todos los compañeros, los colegas que tienen los medios alternativos desde la comarca Ngobe Buglé, también los colegas de medios oficiales, eh, eh, estatales, todos los que quieran venir y divulgar el, eh, las propuestas que se van a hacer en el día de mañana, están cordialmente invitados. Y esto se da luego de que para nosotros la, eh, este, el debate que se realizó en Santiago de Bragua, pues eh, a nuestro consejo se debió hacer en la comarca y por eso nosotros procedimos pues a crear esta, este espacio para que pues se traslade ese debate a la comarca al estilo comarca, al estilo de los de Longobe. Oiga, este Nori, por acá este, hay mucha gente preguntando si va a haber café, eh, qué va a haber y, y bueno, lamentablemente pues eh, mañana se verá si hay café o no hay café, mañana nos daremos cuenta, Noris. Perfecto, así mismo. Bueno, tengamos la esperanza de que haya café o cacao, pero algo tomamos allí como pues toda reunión ove no debe faltar. Definitivamente, eh, yo no sé aquí a nuestros colegas que están llevando nuestra transmisión, si ya volvimos ahí con nuestra señal. Lamentable situación. Aquí en Tolé se va el, el, la luz todos los días. Tenemos precisamente, este, de eso hemos abordado varias veces estos temas, donde aquí, a pesar de que hay unas cantidades de luz eléctrica, pues tenemos este problema donde todos los días, todas las noches, se va dos tres veces la luz. Y bueno, hemos sido interrumpidos por el... el porque se fue la luz y bueno, nos quedamos fuera de la, de la señal, pero aquí seguimos abordando este tema, Noris. Correcto, Ricardo, ahora que menciona las hidroeléctricas que están cercanas aquí, eh, una de las preguntas pues también va dirigido en ese sentido, eh, las propuestas, las opiniones, la, lo que piensa pues el futuro honorable diputado de la Asamblea Nacional sobre este tema tan este, controversial. Eh, durante todo este tiempo, la comarca viene hablando de, de hidroeléctrica y minería desde hace mucho tiempo y se viene, pues, eh, tiene una postura frente a esta, este tema. Eh, creo que también esta es una de las preguntas que están eh, formuladas para nuestros candidatos. Definitivamente eh, preguntas con referente a la lucha en contra de la minería, en contra de la hidroeléctrica. Eh, nosotros para el día de mañana esperamos la participación de todos los candidatos a diputados. Espero que pues, ella, ellos vayan a este debate y no haya excusa, porque esto nosotros le hemos comunicado con tiempo a cada uno de ellos para que asistan a este debate toda vez que la población están esperando ese, ese planteamiento público que ellos hagan eh, y al final pues se puedan ver las caras y verle la cara hasta donde es verdad lo que están haciendo, eh, planteando o no, así que esperamos toda la participación de los 10 candidatos y bueno si lo que no llegue nos no daremos cuenta eh, sabemos que pues este, no sé si habrá buena señal de Alto Caballero, esperamos que sí donde también pues es importante desde nuestros espacios como lo es con las un par radio internacional y a través de los otros colegas vamos a tener la transmisión en vivo desde Alto Caballero en el debate en el primer debate de diputados del circuito 123 en la comarca, Noris Sí, correcto, pues eh, hasta el momento tenemos entendido pues que la comunidad tiene buena señal así que lo intentaremos y si no, pues este, quedarán los videos grabados y posteriormente eh, subido a alguna red social, ya sea YouTube, Instagram Facebook, bueno, hay tantos este, medios alternativos en los cuales pues se le va a hacer llegar la información. Definitivamente, entonces agradecemos a tosa, todas esas personas que están allí, eh, que pues este no siempre nos acompaña a nuestra transmisión. Eh, para el día de mañana, pues reiterar la invitación para el pueblo del circuito 123, para los medios de comunicación y también eh, el que está más invitado y el más esperado, los candidatos a ocupar el puesto de, de diputados para que asistan a este debate a partir de las 3 de la tarde, eh, donde inicia el debate, pero deben llegar un poco más temprano al público para que se puedan instalar y eso. A las 3 de la tarde inicia y pues este va a ser ahí en Alto Caballero, en el Colegio de Alto Caballero. Así que la invitación es para todas las personas que puedan llegar, siempre como en ese marco de respeto, guardar siempre la cordura, no excederse eh, a cruzar la línea de respeto con ningún candidato porque al final estamos en democracia Noris y al final del día pues eh, el, el 5 de mayo que se sabrá quién es que al pueblo le va a dar el favor la importancia de este debate para la población joven del circuito 12-3 Noris okay, una vez más reiterando este que la juventud las mujeres los los niños los ancianos estamos en la espera pues de conocer las propuestas porque pues quizás pues a los candidatos no hay, ni siquiera hayan llegado a algunas comunidades y pues este es un espacio donde le permite pues que aquella, toda, a, a toda aquella persona pues que tenga un, un teléfono o pueda acceder a esa información, a esas propuestas que tienen pues para nuestro circuito. Definitivamente agradecemos a todas las personas que han colaborado con esta actividad. Ha sido una, eh, este, una, un trabajo arduo para organizar eso, esperando pues que para el día de mañana pueda salir todo como lo estamos planeando. La verdad, somos bastante, eh, no tenemos experiencia en estos temas, pero de verdad, pues vamos a hacerlo. Y entonces, pues agradecemos a toda esa gente que han estado detrás de esta actividad. Y al grupo, más que todo, al grupo de debates de la comarca, al comité de debates de la comarca Ngobebugle. Nori, nuevamente, para que las personas que nos están viendo, los que nos están sintonizando y aquellas personas que nos van a ver, su nombre, de dónde eres y eh, qué ha sido la experiencia organizar este debate. Bueno, yo soy una ciudadana del circuito 12-3 de el distrito de Ñurú. Eh, y pues una persona interesada en, en querer pues conocer las propuestas, porque yo como joven, que todavía me considero joven, eh, estoy interes, interesada pues en, en que nuestro circuito marche bien. Definitivamente igual que nosotros detrás de nosotros hay muchas otras personas colaboradores para realizar este importante debate. De esta manera entonces eh, hemos querido tomar este tiempo para eh, abordar este tema e invitarlo para el día de mañana a partir de las 3 de la tarde este debate que se va a llevar a cabo en Alto Caballero en el colegio de Alto Caballero donde esperamos tener eh, contar con la presencia de los 10 candidatos a diputados de la República del Circuito 12-3. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia de Conajumpa Radio Internacional y definitivamente de esta manera pues vamos a despedirnos. Dori, sus últimas palabras para la gente que nos están viendo a través de Conajumpa Radio Internacional. Bueno, le esperamos estar en pues en sintonía a que a los candidatos pues que puedan ver este video antes del día de mañana pues los esperamos, esperamos escuchar su propuesta, sus ideas y sus proyecciones para el circuito 12-3, eh, gracias Ricardo por, la, pues por el espacio porque es un medio alternativo pues que le permite conocer casualmente pues a, a los que están viendo actualmente eh, la transmisión de que va a haber por lo menos un debate pues aquí en el circuito 12-3, organizado por diferentes personas como tú decías la juventud pues eh, Queremos conocer estas interesantes propuestas. Definitivamente, Nori, gracias también a ti por este, animarte a ser parte de este equipo de trabajo, de este proyecto, que para nosotros, por ser la primera vez, pues no ha sido fácil, pero ha sido bastante eh, productivo. Eh, nos hemos divertido eh, eh, recibiendo preguntas y todo lo demás. Y sin duda, para el día de mañana es un tema importante donde esperamos lograr el resultado que queremos, es que la población pues conozca las propuestas. Y las capacidades que van a tener nuestros futuros diputados. De esta manera nos despedimos de toda nuestra audiencia de Conajumpa Radio. le deseamos que tengan excelentes noches. Buenas noches.